La violencia no entiende de género, aunque a día de hoy el 96% la sufren las mujeres y el 4% los hombres. Y no solo es física, sino que además la psicológica, que es la más frecuente, es invisible. Ojalá dentro de unos años celebremos la erradicación de este problema en lugar de estar visibilizándolo como estamos haciendo hoy. Y todo esto depende de nosotros, de vosotros, las nuevas y futuras generaciones. Sois el futuro y debéis de crecer plenos y libres de violencia. Recordad que todos somos iguales y si miramos con respeto y tratamos con cariño, este problema tiene solución. Mañana, como bien sabéis, es un día muy especial, el día 25 de noviembre. ¿Sabéis qué celebramos el 25 de noviembre? ¿Sí? ¿No? ¿No? Vale. Es el día especial para que no haya violencia contra las mujeres. El día 25N es mañana, no es hoy. Pero nosotros consideramos, tanto los compañeros de la comarca como el equipo del gobierno y muchos de los concejales del resto de partidos, que la principal actividad que hay que realizar para acabar con la violencia de género es la identificación, sensibilización y prevención. Entonces, en esa línea es en la que nos movemos. Y por eso decidimos realizar las actividades del 25N en viernes, para que los escolares pudieran participar de forma activa. Porque si hacíamos lo mismo, pero los congregábamos aquí el sábado, pues muchos papás por trabajo, pues muchos niños porque de tema de deportes o porque tenían planes, pues no van a venir. Entonces sabíamos que hoy íbamos a llegar a muchos más niños haciéndolo en viernes que no en sábado. Bueno, pues como podéis ver, pues hemos congregado a todos los colegios de aquí de la ciudad de Alcañiz, ¿vale? Para la lectura del manifiesto, un manifiesto que hemos adaptado para su edad, para que sea entendible y para que sea una cosita más cercana para los niños, ¿vale? Que era para los que iba dirigida la actividad este año, ¿vale? ¿Qué es la violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres es cuando alguien lastima, asusta o es malo con una mujer o una niña, solo porque sea mujer. Esto está muy mal y queremos que esto pare. Recordamos a las que han sido lastimadas. Muchas mujeres y mamás en España han sido lastimadas por esta violencia. Incluso algunos niños y niñas se han quedado sin sus mamás. Esto nos pone muy tristes y queremos recordarlas con mucho cariño. Hemos cogido el manifiesto original y lo hemos adaptado para el lenguaje de niños. Eso es lo que hemos hecho. De hecho, el grueso de este acto se lo ha llevado Alberto. Ha sido él el que ha hecho la redacción, yo le he ayudado, pero ha sido él el que ha hecho la redacción y creo que muy acertada. Una vez leído el manifiesto, bueno, precisamente ahora mismo, los niños están colgando las tarjetitas que les entregamos hace unas semanas para que pusieran un pequeño mensaje, un pequeño dibujo en relación a la lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres, ¿vale? Y bueno, la están colgando ahora mismo en las tarjetitas y bueno, creemos que puede ser un impacto para los ciudadanos, los vecinos de Alcañiz, el ver aquí en la plaza, en un lugar tan icónico, mensajes de las nuevas generaciones, de los niños, ¿vale? Sobre este tema, ¿vale? Para que se visibilice más y que llegue un poquito al alma cuando la gente pues lea los mensajes o vea los dibujos y quizás pues eso quede ahí un poquito el resquicio y pues podamos aportar un poquito más a la lucha contra la violencia de género. Y luego los otros actos que me preguntabas, que yo creo que también para mí han tenido un resultado muy positivo y por supuesto voy a invertir el dinero que sea necesario en volver a realizarlo, son las charlas de prevención y sensibilización e identificación en el instituto. Creo que tanto en el instituto como en primaria hay que hacer este tipo de charlas y Marina Marroquí ha sido, bajo mi punto de vista, todo un éxito y creo que ahí es donde tenemos que invertir, trabajar, hacer fuerza porque sí, porque es necesario, porque hay que cambiar ese chip y hay que intentar disminuir hasta, ojalá, parece una utopía, pero erradicar la violencia de género y todo esto se erradicará con educación, sensibilización y concienciación.